Buenos días, familia. Hoy toca detallado del interior del grande. Comenzamos. Bueno, ya habéis visto el proceso. Se trata de cuero o símil de cuero, laterales de puertas, volante, pomo y sobre todo los asientos, por supuesto. Como habréis visto, el proceso de limpieza es sencillo utilizando el material adecuado. Nos encontramos, por un lado, primero limpiar. Hay que limpiar porque después de un año, recomiendo que al menos una vez al año, cuando son interiores de este tipo, incluso de tela también, por supuesto, se haga una vez al año este detallado, porque si no, sobre todo en el cuero, acaba grieteándose. Y luego, que si el volante está grieteado, que tengo que retapizarlo, que si el asiento lateral se me ha rajado, etc. Entonces, una vez al año por lo menos hay que hacerlo. Entonces, el proceso ya lo habéis visto. Primero hemos limpiado de la suciedad de la ropa, ambiente, etcétera, que se adhiere a los asientos, y luego hemos acondicionado, es decir, hemos nutrido ese símil o ese cuero, lo hemos nutrido
para que aguante otra vez otros 6 meses, un año perfectamente, si se le hace un uso habitual, normal. Sobre todo utilizando materiales que son propios para este tipo de limpieza. En este caso yo compré un kit que ya anteriormente había comprado de otra marca, y bueno, es un kit compuesto de un limpiador específico para asientos de cuero o símil, luego un acondicionador y su cepillito suave, de cerdas suaves, para el tema del cuero, para no acabar también dañándolo. Yo, no obstante, como ya habéis visto, igual que hice con el Corsa en el tejido, lo que era tela, aquí en el cuero hago lo mismo. Utilizo ese cepillo especial para máquina automática, porque es que si no se alarga con el cepillito. Yo me acuerdo las primeras veces dándole y las 2-3 horas no te las quitaba nadie. Sin embargo, aproximadamente en hora y media ya lo tenéis hecho. Entonces tampoco es tan largo y tan tedioso, porque básicamente lo hace la máquina. Simplemente luego, la zona de difícil acceso, ya habéis visto que utilizo el cepillo grande, que va muy bien tanto para tejido como también para cuero, techo, tapicerías, etcétera. Incluso en el hogar también lo podéis utilizar. Y bueno, máquina, microfibra para secar lo que hayamos limpiado, y luego con el acondicionador y la esponjita que ya habéis visto que he ido utilizando, pues luego otra microfibra recogiendo, aunque os recomiendo que lo dejéis unos minutos, que se nutra bien, que se introduzca bien en el cuero, y una vez ya se haya introducido, pues ya recogéis el sobrante con otra microfibra y ya está. Luego también habéis visto que ya me he venido arriba, y bueno, cristales, plásticos, y bueno, ya habéis visto el resultado, que es espectacular. La verdad es que el interior, si lo vais manteniendo de vez en cuando, aspirado, un poco de acondicionado abrillantado, y sobre todo el cuero, al menos una vez al año, ya veréis que no vais a tener ningún problema. El coche huele a limpio, está suave el tacto del cuero, y sobre todo no se os va a grietear. O sea que la verdad es que, no sé, a los que nos gusta un poquito el tema de la limpieza y el detailing a nivel aficionado, la verdad es que es una gozada cuando tienes el coche así terminado y de esta manera. Así que nada, vamos a ver en los próximos vídeos, que como veréis va a tocar detallado exterior. Ese sí que va a ser largo, muy largo, pero bueno, la verdad es que el resultado luego vale la pena. Limpiaremos, descontaminaremos, acondicionaremos y sellaremos. Así es que os enseñaré cómo se hace el proceso de detallado del exterior del coche, incluido por supuesto el pulido. Lo haremos en 2 fases, porque tampoco está tan mal la capa de pintura. De hecho, estamos pensando en hacer un vídeo exclusivo de detailing a nivel aficionado, ya digo, no soy ningún profesional, para eso hay grandes profesionales en este país y os podrían informar mejor, pero bueno, yo os daré mis consejos de lo que he aprendido a lo largo de estos años, y bueno, si os sirven de ayuda, bienvenido sea. Y nada, como siempre os decimos, suscribiros al canal, darle al like y sobre todo disfrutar. Nos vemos.